Lo que vamos a necesitar acá, ¿sabes qué? Es un medio mundo. Este pez es una carpa de espejo. Es una especie introducida, pero una variedad de carpa de las introducidas bastante rara. Es una carpa que tiene bastante cuerpo desnudo y con unas pocas escamas grandes. Hasta que vamos a evitar que... Ahí está. Un magnífico ejemplar, muy amable. No, por favor. Este pez es el Cyprinus carpio, su nombre científico. De este pez deriva el Carassius auratus. El Carassius, el tradicional golden fish o pez dorado que uno tiene en los acuarios. ¿Ves que tiene escamas grandes? ¿Ves? Y el resto es cuero. Así que la carpa, una variedad más que nos da el Club de Pescadores en Capital Federal, Buenos Aires. Hemos tenido la suerte de estar pescando y clavando una pieza. Es importante para la especie de boga contar con cañas flexibles que amortiguen el impacto de la pelea. Fíjense cómo trabaja la caña, cómo trabaja el equipo, amortiguando los golpes, los cabeceos de la especie. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! Mirá qué linda boga, Leo. ¡Uy, qué linda boga! Muy linda. Logramos boga. Un exquisito ejemplar de boga. ¡Qué linda pesca! Nótese el detalle, bien clavadita, agarramos justo el pique. Se tentó con unos granitos de maíz. Mirá qué hermoso ejemplar. Magnífica la boga que logramos en el Club de Pescadores.